Sergio Naveda. Y por supuesto, tengo el gusto de presentarles a mis queridísimos colegas, nuestra compañera Nancy Hernández. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Nuestro compañero Arturo Quinto. Muy buen día, querido auditorio. Nuestra compañera Isabel Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y una compañera que se anexa nuevamente con nosotros, bueno, nuevamente porque he hecho otras cosas en otros lados, Gaby Cuevas. Buenos días. Y les tenemos una sorpresa, pero déjenme guardarla. Dicen que la sorpresa... Yo quiero decirles que yo no soy de sorpresas. A mí siempre me gustó saber qué es lo que me iban a regalar y cosas de esas. Pero el día de hoy le tenemos una sorpresa porque tarde, pero seguro, estamos festejando el Día del Padre. Pero usted sabe que nuestro programa es un poco raro, un poco distinto, sobre todo porque es periodismo civil ecológico. Y como tal, diría alguien, ¿por qué razón estamos nosotros hablando del Día del Padre si nuestro programa es de ecología? La respuesta diríamos que la tiene muy claramente Nancy, que ayer lo escribió en el Face muy interesantemente. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Claro que sí, el festejo del Día del Padre no es algo nuevo. O sea, prácticamente tiene más de 100 años y también en nuestro país que fue adaptado durante ese tiempo. Vemos que desde 1909, una mujer llamada Sonora Smart en Washington propuso la idea de la celebración del Día del Padre. ¿Y por qué motivo fue? Muchos de nosotros hemos de pensar que fue para algo comercial. Y no, definitivamente no. La causa de este festejo es que esta mujer, Sonora Smart, quiso darle honores a su padre, que fue un veterano de la Guerra Civil llamado Henry Jackson Smart. Él enviudó cuando su esposa murió, cuando dio a luz a su séptimo hijo. A partir de ahí, él se hizo cargo de ellos y bueno, para su hija Sonora Smart fue algo realmente honorable, a lo cual pues había que reconocerlo. Ella fue quien propuso en Washington y a partir del año de 1910 se celebró en Estados Unidos este motivo del Día del Padre. Sí, y usted preguntará, bueno, ustedes son ecológicos, bueno, sí, somos ecológicos, pero hay algo que nos inquieta a nosotros, y es en qué condiciones desarrollamos a los hijos para que ellos sean los que van a habitar este planeta el día de mañana. Hoy en día estamos pasando experiencias terribles con gente que no tiene valores, gente que sí los tiene, asesinos, bla, bla, bla. Lo que sucede es que hay un desequilibrio mental. ¿Y quién es el personaje ideal para conducir hacia un mejor camino en esta vida? El padre. Por eso sí es importante el concepto de ecológico, porque no contaminamos al niño desde chicos para que ellos puedan crecer con conocimiento de esta vida. Y como tal, bueno, pues hoy tenemos un regalo para usted de recuerdo, de emociones, para que veamos que el padre no es cualquier persona. El padre tiene un sentido de existir. Y también existen los héroes, también existen los locos como padre, los ausentes. De eso vamos a tratar hoy. Pero el regalo para usted, yo ya no lo aguanto y lo quiero presentar. Esto es un regalo para usted. Tenemos aquí, por supuesto, invitado para nosotros, para usted, al maestro, al gran José Antonio Cosío. Bienvenido. Gracias, Sergio. Señoras, señores del auditorio y teleauditorio, porque ahora compaginamos las dos cosas en esta emisora, les saludo con mucho cariño, reconociendo que a través de los años mi vida ha sido radiofónica, un tanto por ciento mayoritaria que en todas mis demás labores. Al estar aquí en este 2013, estoy hablando de tantos años dentro de esta carrera que se me hace ahora ilusorio haber vivido tanto tiempo para poder asistir con esta juventud tan hermosa a una emisora que es una capital dentro de otra capital. Soy bienvenido porque tengo amistades. Soy bienvenido porque he luchado mucho por estar siempre frente a un micrófono, y soy bienvenido porque yo me doy a mí mismo el ánimo
para poder agradecer a todo un auditorio su presencia siempre amable ante mis palabras. Muy buenos días. Es un agasajo, usted lo sabe. Es un agasajo tener a un nivel tan extraordinario de artista con nosotros. Y no, el regalo nada más viene envuelto en un ser humano con la dermis, la epidermis, sino también con el terciopelo de su voz, que por otro lado nos trae él un regalo para nuestros oídos, que es precisamente un gran poema. Pero lo vamos a ir dejando al caminito, ¿no? Para claro, que vayamos claro. gozando todos y vayamos dando un poquito de esto. Fíjate, mi querido José Antonio y nuestro estimado público y compañeros que nos acompañan, que nosotros tenemos una visión un poco rara acerca de lo que vamos a festejar hoy, que es el Día del Padre. Consideramos que el primer asesor del ser humano, definitivamente, en el sentido masculino de la palabra, es el padre. Y cuando no lo tenemos, ese asesor, ese concepto ausente, se convierte en un desequilibrio. Precisamente esos son los elementos que nosotros tratamos de ver y de transmitirle a nuestro auditorio la importancia que tiene ser padre. Por lo tanto, aquí traemos una pequeña investigación emocional con comentarios acerca del concepto de padre. Tú traes un padre ausente. Así es, Sergio. Bueno, aquí nosotros vemos que el padre ausente puede traer en el hijo tanto cosas buenas como malas, a lo mejor vista socialmente de esa manera. Para esto quiero decirles una muy pequeña anécdota al respecto de los padres ausentes, ¿no? Principalmente cómo se refleja en los hijos. Sentía un gran dolor cuando veía que mis padres peleaban y yo nunca entendí por qué lo hacían. Yo veía cómo mi mamá entraba a la habitación y lloraba, y ella solo me acariciaba el cabello diciéndome que no me preocupara. Después de eso, a los días siguientes de su pelea, ellos me llamaban por separado y me preguntaban con quién me quería quedar. Yo les contestaba que quería estar con los dos. Ustedes se imaginarán cómo me sentía. Luego mis padres se separaron. Yo sentía un gran dolor, porque creí que era por mi culpa. Yo no decidí nada, pero mi papá se fue de la casa y me quedé con mi mamá. Solo les puedo decir que me sentía muy mal cuando veía en la escuela que algunos papás iban por mis compañeros. También los iban a dejar. Mis primos jugaban fútbol con sus papás en las calles. Y mi papá, yo lo veía a veces, pero nunca jugó conmigo. Esto es una pequeña anécdota de todo lo que puede pasar un niño cuando tiene la ausencia de su padre. De esto nosotros podemos reflexionar un poco lo que ocasiona en la vida del hijo. En ocasiones puede crear un vacío existencial que lo aísla, lo deprime y propicia en ocasiones una pérdida de autoestima, estados de angustia y confusión. En casos extremos también se puede llegar a algo muy cercano a la fractura de la personalidad. Esta huella del abandono puede tener consecuencias enfermizas y codependientes en la persona, atribuidos al temor que experimenta al recordar anteriores abandonos y separaciones, el temor a ser rechazado, incluso el temor a comprometerse. Haber sido víctima del abandono pareciera que pone a las personas en una posición de mucha desventaja. La presencia del padre es definitivamente importante en el desarrollo del individuo, pero sin embargo no es determinante para la existencia feliz de la persona. El ser humano tiene todas las capacidades para la superación, toda la capacidad para ser feliz, aún sin su padre. Aquí, ¿por qué tocamos esto? Porque queremos tratar de hacer conciencia ecológica de la importancia que tiene el que el padre tome correctas decisiones en su vida. Muchas veces las tomamos con la pasión de la existencia, el seguir viviendo la vida a nuestro gusto. Me voy con otra mujer, me voy de viaje, dejo mis hijos, porque lo que me importa es mi vida. Eso está bien en la medida en que no tenemos hijos, pero cuando tenemos, ya la vida pasa a un doble sentido, un doble camino. Y eso le invitamos a nuestro público a que puede seguir haciendo su vida sin olvidar
que tiene la responsabilidad de conducir a sus hijos. Y esa preparación para ese papá, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se le da? ¿A qué hora? Si en la actualidad estamos viendo que todos los muchachos de 15 años, etcétera, están procreando sin ton ni son. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué ha sucedido para que las cosas hayan cambiado tan radicalmente? Si antes era ofuscada la posición del padre, porque era corrector, porque era disciplinario, etcétera. ¿Ahora qué está sucediendo? ¿Y la madre qué está pasando con ella también? ¿Y los maestros qué tienen que ver en esto? Y todo, el medio ambiente. Pienso que lo que hay es un enorme desorden, una enorme corrupción. Hemos caído en trampas terribles. Y precisamente en eso es nuestro objetivo de grupo. Por supuesto, tenemos también un segundo concepto con Isabel. Isabel nos trae precisamente el papá héroe. ¿Por qué le llamamos el papá héroe? Parece mentira. Siempre le damos la importancia a la mamá, ¿no? La mamá es prácticamente la que te saca la vida. La mamá es la que se rifa el inicio, puede morir en el parto. Y siempre tenemos lo más importante para la mamá. Pero hay papás héroes. ¿A qué le llamamos papás héroes? Pues mira, sin desapegarme a mis cuestiones legales, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. La crianza a cargo de los padres es una realidad, es un fenómeno actual, producto de los cambios de la liberación femenina. Qué importante es esto, y de la sociedad. En la actualidad, los padres están siendo partícipes del desarrollo de las habilidades emocionales y la educación de los hijos. Y esto se puede deber a diversos factores. Una, que es dividir el tiempo entre la casa y el trabajo, algo tradicionalmente reservado para las mujeres, que se está dando cada vez más entre los padres, quienes dejan ir todos los días a la oficina para estar en la trinchera familiar con los hijos. Sin embargo, hay límites para la división, dada la creciente liga de padres que se quedan en casa al menos un tiempo parcial, pero los caminos de los papás que trabajan y los que se quedan en casa se entrelazan lo suficiente como para no preocuparse tanto como las mujeres, y son percibidos exactamente por los investigadores periodistas. Como parte también de este cambio, el padre puede opinar sobre lo que sucede en casa. ¿Pero eso a qué se debe? Bueno, las encuestas arrojan un alto índice de padres varones que están a cargo de crianza de sus hijos por ser divorciados y tener la patria potestad y haber quedado viudos o simplemente ser padres solteros. Fíjate, cuando habla solteros y todo eso, pero la verdad, es que hay héroes, hay padres héroes. Esos que se han rifado la vida en sacar adelante a sus hijos, olvidándose de su propio egoísmo, de sus necesidades físicas, de todo eso. Y, fíjese usted, traemos un regalo que les quiere dar el maestro José Antonio Cosío, precisamente de alguien que, para mí, es un héroe. Aún a pesar de que estaba a la baja, para mí es un héroe. Sí, pero vamos a hacer un comentario porque vamos a pasar un comercial y tiene mil cosas que platicar. Vamos a ver que nos los dé Nancy, por favor, a dónde nos tienen que hablar. Claro que sí, amigos. Por favor, comuníquense al 2623-0055 al 58 y también escribirnos en @capiología en nuestra cuenta de Twitter. No se vayan, tenemos a un gran, gran artista con nosotros y tiene un regalo para ustedes, José Antonio Cosío.